Hoy, dos de la mañana, una, un llamado alertaba sobre que estaba prendiendo fuego el acceso principal del hogar escuela. Recordemos un complejo educativo emblemático uh -huh. de hace más de 60 años, entre el hospital y el complejo del hogar escuela, que tiene a chicos pupilos y que también tiene el ala norte, donde está el centro de formación continua. Un lugar histórico, fantástico, mítico que se estaba prendiendo fuego. Bueno, nosotros obtuvimos fotos que marcan lo que lamentablemente ha quedado de un ingreso histórico que está declarado de patrimonio público. Uh -huh. Es un patrimonio público y por lo tanto merece una atención especial. Bueno, quien lo ha incendiado, quien le prendió fuego, agarrar un contenedor, que estaba allí cerca, lo pusieron delante de la puerta, lo prendieron fuego y lamentablemente se incendió absolutamente todo el acceso principal que nosotros conocemos hace muchísimo tiempo porque vamos periódicamente allí por distintos eventos, por distintas actividades. ¿En qué cabeza cabe? Que se ataque así a una entidad emblemática como es el hogar escuela. No se sabe los motivos, no se conoce los autores. Ahora, quien va a quemar un contenedor que lo prende fuego y busca dañar el hogar escuela, no sabrá lo que está haciendo. Porque si sabe, me preocupa mucho más. Este ingreso, hoy charlaba yo con Daniel Maganini, que me daba detalles, el presidente de la cooperadora. Este ingreso es histórico uh -huh. y estaba allí desde su inauguración. Un poco de pintura, retoque de mampostería, pero era el que no se había alterado uh -huh. desde su construcción inicial. Su uh -huh. construcción inicial, con Eva Duarte de Perón, de Perón en su momento. Lo quemaron todo. Después también se estableció que funciona el jardín. Esa es la puerta principal. A unos 20 metros está el jardín de, que está dentro de la entidad. También intentaron incendiarlo. ¿Qué hicieron? Juntaron papeles, le prendieron fuego, claro. Como no había una gran cantidad de papeles, no tomó, no entró en combustión la puerta principal, pero también. Intentaron incendiar el jardín que funciona dentro del hogar escuela. Y la pregunta es, la que yo hacía, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Bueno, me dicen que puede haber un abanico de posibilidades. Del punto de vista de algún papá, una mamá enojado, con algún maestro, travesura o hecho de vandalismo, de vandalismo. que es muy común a las dos de la matina. Alguna cuestión que claramente puede ver con la parte interna del funcionamiento del hogar-escuela, trabaja la PDI. Y la PDI trabaja en un dato que nosotros no podemos difundir, que limitaría el grupo de acción que pudiese haber cometido esta locura de incendiar el hogar-escuela. Es decir, la policía maneja un dato que limitaría la cuestión de la generalidad de los autores de este incendio hoy del hogar escuela. La pregunta es, ¿y ahora cómo sigue? Juzgado de Rosario, Fiscalía en turno y PDI, Policía de Investigaciones de la provincia de Santa Fe. El daño, tremendo. Yo hablaba, repito, con el presidente de la cooperadora, y dice, bueno, ¿sabés lo que es el daño histórico para él? Sí, lo vamos a pintar, lo vamos a recondicionar, pero ya quedó afectado la fachada inicial, original. original. Uh -huh. del hogar escuela, con lo que significa una pérdida histórica tremendo. Por eso él o oh, los que hicieron esto sin ningún motivo justificable, pero habrán pensado. Y menos mal me decían que las llamas quedaron desde eh, afuera no se propagaron al interior del hogar escuela. Ahí lo vemos, ve, ¿eh? las rejas. Eh, todo quedó, incendio el incendio del contenedor, que quedó reducido a la nada misma, se consumió. En la entrada. En la entrada. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Porque si no, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Pero cada vez nuestra capacidad de asombro sol se va. Corriendo, ¿no? Porque, ¿cómo vamos a pensar que alguien vaya a atacar el hogar, escuela, una entidad emblemática en la región? Exacto, Ariel, cuando pasan estas cosas y cuando también, ¿no? Hay robos o ataques a, no sé, la iglesia y estas cosas, o uno le hace pensar, sí, es un hecho vandálico, si realmente la gente entiende o sabe, como en este caso, el. Eh, valor histórico, que no solamente para la gente de Baigorria, sino también para toda la región, porque son uno de los tantos eh, edificios que se han hecho en, bueno, en el, el gobierno de Perón. Exactamente, en el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Yo le preguntaba al presidente de la cooperativa si calcula cuánto puede ser el, 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 el monto económico, y dice, mira, eh, es importante, pero no, no pasa por la plata pasa por el daño histórico que se ha hecho a una entrada, a un acceso que es histórico. Ahí fíjese, hasta yo no, no veo bien o, o está negro también las letras. También. ¿También? Sí. que las llamas llegaron hasta allá arriba entonces. Fíjese. Y el humo impregnado. Ha sido de consideración este incendio. ¿eh? Y nos enteramos hace minutos nada más ¿eh? que nos enviaban estas fotos a nuestro sitio de... a nuestro sitio web. Y, y a partir de allí hicimos un, un seguimiento y pudimos dar con eh, Maganín, el presidente de la cooperadora, que nos dio estos detalles que ahora estamos compartiendo en exclusiva para la pantalla de Canal 2. No se sabía esto. Ya está la denuncia, ya está también el Ministerio de Educación de la Provincia trabajando en tal sentido. Pero el daño. No digo irreparable porque no lo es, pero es significativo desde el punto de vista histórico, histórico. del hogar escuela. Ojalá que se sepa. ¿Qué es. Yo hablaba con el presidente y nosotros somos escépticos de saber qué pasó, a ver quién fue. Ojalá que alguna vez agarren a alguien. Sí, porque ¿eh? si no se siguen quemando contenedores, se siguen quemando autos, se siguen quemando instituciones como esta. Y la gente sigue caminando por la vida, por la ciudad, sin tener un castigo como tiene que ser, ¿no? Aparte, si no hay un, una pena ejemplificadora, el que conoce esto, el que ve esto, dice che, no hay nadie en cana, no agarraban a nadie, bueno, vamos. ¿Qué sigue después? De esto? Claro. ¿Qué sigue después del intento de incendiar todo el hogar escuela? Preocupante, ¿eh?